Creo que estoy metido en un problema. ¿Y qué piensas hacer? Tengo que cuidarme la espalda porque si doy un paso en falso, me puede salir muy caro. ¿Quieres un consejo? No te precipites, sé frío en lo que vayas a hacer. No dejes que te provoque. Como si fuera tan fácil. Es fácil. Si no puedes mantener la calma y mantenerte sereno, no sirves para esto. Tú lo dices muy fácil porque siempre lo haces. Yo voy empezando y me cuesta trabajo. No me vengas con cuentos. Sabías a lo que te enfrentabas. Ya no te puedo echar para atrás. Tienes que terminar lo que empezaste. Tienes que atacar, lastimarlo poco a poco. Tienes que hacerlo sufrir. Y cuando ya no pueda, acorrálalo como un animal. Ponlo contra la pared. Acábalo sin piedad. Sin piedad. Sin piedad. Ten en cuenta que si a ti te tienen acorralado, no te van a dar tregua. Buscarán borrarte lo más rápido que puedan. Debes ser rápido, pero no debes tardar más de lo debido. Debes ser inteligente en cada uno de tus movimientos. Tienes que aceptar el golpe a la primera. Tienes que ser firme. Tienes que lastimarlo. Y una vez que arremetiste contra él, no debes dejar que se recupere. La mejor defensa es el ataque. No voy a tener piedad. Voy a atacarlo hasta que ya no pueda más. No se me va a escapar. Así es. Pero recuerda, tienes que pensar lo que haces, anticiparte a él, no dar un paso en falso. No podría salirme muy caro. Exacto. Pero sigo metido en un problema. ¿Y si no cae después de mi ataque? Eso quiere decir que no arremetiste con la fuerza necesaria. O que él es mucho mejor que tú. Jaque mate.